Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer un bizcocho de piña. Y los ingredientes son 250 gramos de harina de repostería, 250 gramos de azúcar, 250 gramos de mantequilla, 4 huevos, 8 rodajas de piña, un sobre de levadura y mermelada de albaricoque. Lo primero que tenemos que echar son los huevos en este bol. Ahora lo echamos en la batidora y lo batimos. Ya se ha batido bien y ha doblado su volumen. Y ahora echamos el azúcar. Y seguimos batiendo. Ya se ha mezclado bien y ahora echamos la mantequilla. Y lo volvemos a batir. Como veis, la mantequilla está bien disuelta. Y ahora echamos la harina y la levadura. Y a batir otra vez. Ya se ha batido bien y ahora lo echamos en el molde. Ahora lo echamos en el molde que hemos untado de mantequilla y harina para que no se pegue. Ahora lo extendemos por todos los lados igual. Y ahora ponemos las rodajas de piña. Mirad qué bonita ha quedado la piñita. Ahora lo metemos al horno que lo hemos precalentado a 200. Y lo bajamos a 180. Más o menos tendrá que estar entre 30 y 40 minutos. Ya os lo diré al final. Ya han pasado 40 minutos. Y ahora vamos a ver si está hecho. Sale limpio, está hecho. Ahora lo sacamos y lo ponemos en la bandeja. Y ahora le echamos calentito la mermelada por encima. Como veis, la piña ha desaparecido. ¿Estará dentro o no estará? Ya lo comprobaremos.
Ya hemos desmoldado el bizcocho. Bueno amigos, espero que os haya gustado este bizcocho de piña especialmente hecho para vosotros. Así que ya sabéis, dadle me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. ¡Adiós!